Sigue por varios minutos intentando arrebatarle la mochila donde llevaba sus pertenencias. A este avezado delincuente no le interesa meterse al tráfico para lograr su cometido. El estudiante corre desesperadamente y pasa a centímetros de esta camioneta que por poco lo atropella. Aún así, este ladrón no da su brazo a torcer. En la zona, nadie se inmuta hasta que finalmente el estudiante logra escapar. Este es un intento de robo y arrebato de sus pertenencias y una mochila de un joven ciudadano que se trasladaba al Instituto Buen Pastor y en mediaciones entre la Avenida Angélica Gamarra y Panamericana Norte, Alfredo Mendiola, es que es, intervenido por este sujeto de nacionalidad venezolana, presunto delincuente, donde trata de arrancarle, de arrebatarle su mochila que contenía pues todos sus implementos. Minutos después, las cámaras de seguridad de Los Olivos vuelven a captar a este sujeto, pero con él no es la cosa. Pulula por la zona, quizás buscando a su próxima víctima, como si nada hubiera pasado. Lo más indignante es que después de esto, el delincuente sigue caminando como si no hubiera pasado nada. Es ahí como se visualiza con las cámaras de vigilancia, se activa el plan cerco con patrullaje integrado con el comando Yanapaqui y con también la Policía Nacional del Perú. Es ahí donde se inicia la persecución y se interviene este sujeto en Isaac Newton con Lorenzo Torote, justamente cerca al cruce de la Panamericana con Angélica Gamarra, y se pone a disposición de la comisaría Sol de Oro. Dylan Lester Robert Gutiérrez es el nombre de este extranjero intervenido, quien no hizo otra cosa que callar al verse evidenciado. Ante la creciente ola delincuencial, el alcalde de Los Olivos dice haber pedido nuevamente una reunión con el ministro del Interior. La última vez que pudo conversar con él fue tras el atentado a un colegio del distrito. El día que yo me entrevisté de la colocación de ese explosivo en un colegio por parte de estos delincuentes, hubo la predisposición, pero estamos esperando nuevamente, a pesar de que hemos mandado documentos para poder tener esa cita, esa reunión. El burgomaestre ha convocado una marcha por la seguridad para este sábado 4 de mayo, esperando que su voz de protesta pueda ser escuchada por el Ministerio del Interior.